Mi nombre es Michael Marder, yo soy profesor de investigación de Iker Basqui en la Universidad del País Vasco, adscrito al Departamento de Filosofía en Vitoria-Gasteiz. Y mi conferencia hoy es sobre mi trabajo en el campo de la filosofía vegetal, es decir, pensar un poco sobre nuestra relación con el mundo vegetal, con las plantas, como un medio de pensamiento. Mi tesis es que las plantas no son seres pasivos, sino activos, que activizan nuestros pensamientos, que activizan nuestro modo de vivir, y que podemos respetarlas como seres vivos que merezcan de nuestra actitud ética y que al mismo tiempo pueden darnos mucho más de que solamente una estimulación corta de un copo de café o un cigarro, sino también una estimulación para nuestros sentidos, para el ver, para los olores, para los sabores que nos dan. Y entonces quería también hablar sobre este tipo de estimulación más suave y más duradera de que el estímulo de un café, por ejemplo.